¿Qué tal? Muy buena noche. Les saludo con mucho gusto desde el estudio de este espacio informativo de Noticias Alía. Mi nombre es Omar García y le damos la bienvenida para que conozca toda la información que le hemos preparado para esta ocasión, miércoles ya 5 de octubre de 2016. En nuestra primera nota relacionada al vecino estado de Tlaxcala, será Tlaxcala sede del primer torneo de béisbol de clubes 2016. Tlaxcala será sede los días 14, 15 y 16 de octubre del primer torneo de béisbol de clubes 2016, que reunirá equipos de tres estados del centro del país. Héctor Fragoso, presidente de la asociación en la entidad, destacó que es un encuentro organizado por el gobierno del estado a través de Oficialía Mayor a fin de buscar nuevos talentos en esta disciplina deportiva. Las sedes son el Blas Charro Carvajal para la categoría 13-14 y el Colosio en Tetla para la 15-16. Los horarios, como son cuatro juegos por día, empezamos a las 8 de la mañana. ¿Sí? El rol se dará a conocer, yo creo que el viernes a más tardar. No, no tiene costo. Es un torneo de invitación. Los equipos están integrados por niños y jóvenes en dos categorías, 13-14 y 15-16. Tlaxcala participará con jugadores de Ayometla, Terrenate y Tetla de la Solidaridad. Claro, la premiación va a ser en material deportivo. Se van a primer lugar a reos de catcher, buenos, de buena marca, pelotas de béisbol, bates de aluminio, igual de buena marca, porque no tiene caso dar material que no les sirva más que dos, tres veces y se echa a perder. Es material bueno. Se van a premiar primero, segundo y tercer lugar. Sí, de cada categoría. Durante los torneos con equipos de Hidalgo, Puebla, la Ciudad de México y Tlaxcala, scouts de los Pericos, los Diablos y los Tigres podrán detectar las habilidades de los jóvenes tlaxcaltecas y trascender a otros equipos. El anuncio lo realizaron este martes 4 de octubre los organizadores del torneo en las instalaciones de la Coordinación de Información y Relaciones Públicas. En una segunda nota, se afilian estudiantes del CONALEP Tlaxcala al Seguro Social. Luego de que el gobierno del estado se sumó a la política de inclusión social, en agosto del presente año para afiliar a estudiantes del nivel medio superior y superior al Instituto Mexicano del Seguro Social, la comunidad estudiantil del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Plantel Amajac de Guerrero mencionaron que a través de la plataforma de internet www.gob.mx/afíliateims descargaron el número de seguridad social para obtener atención médica. Wendy Romero detalló cuál fue el trámite que realizó. Me facilitó más por vía internet, entonces me entré a la página del seguro y ya saqué, me dieron mi tarjetita y esa la llevé a lo que fue mi clínica. Entonces ya que la llevé a mi clínica, la enfermera me sacó mi carnet y ya. Y me dieron mi ficha, llevé una foto infantil y ya me dijeron que podría yo darme una consulta a la hora que yo quiera y el día que quiera y de 8 a, bueno, prácticamente las 24 horas y me dieron mi consulta inicial. Abraham del Razo y Ricardo Sánchez son parte de los 97,000 estudiantes que tendrán acceso a programas preventivos, servicio de farmacia, atención hospitalaria y cirugía como un derecho que les otorga el gobierno de la República. Como venimos a sacar ficha para ingresar a la institución, nos dijeron que teníamos que sacar un documento que nos daba el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, para que nos validara nuestro seguro como estudiantes. Así que ya nos aventó una página como requisitos y ya fuimos llenando la encuesta poco a poco y al terminar nos dan un pequeño cuadro con nuestro número de seguro social. Me fui a dar de alta en esta semana, pero próximamente lo estaré ocupando para algunos exámenes médicos o cualquier cosa. El número de seguridad social es un requisito obligatorio para inscribirse en el plantel, así lo informó Rosa González, responsable de servicios escolares. Aquí en el plantel y en el colegio es un requisito indispensable que ellos se deben de dar de alta
en el Seguro Social, en la página de servicios digitales del IMSS, les piden su CURP, un correo, contestan una encuesta y solito el sistema les da el número. Es un requisito, si no nos lo traen, el mismo sistema del colegio bloquea al joven y no puede estar inscrito si no está dado de alta en el seguro. La afiliación de estudiantes al Instituto Mexicano de Seguridad Social aplica solo para instituciones públicas. Para concluir con lo relacionado a aquellas zonas, aquellos lugares hasta donde llega la señal de este canal, Metrópoli Televisión firman convenio en comunidad de Nativitas para acercar servicios a personas con discapacidad. Con la finalidad de fortalecer la atención a los sectores vulnerables, el Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad signó un convenio de colaboración con autoridades de la comunidad de Jesús Tepactepec, que pertenece al municipio de Nativitas, a efecto de acercar tratamientos y terapias a favor de pacientes y familiares de esta población que así lo requiera, además de ofrecerles asesorías jurídicas y otros servicios. Además, en esta ocasión un total de 30 personas de escasos recursos y de la tercera edad de las comunidades de Tenexyecac, y Santa María Nativitas recibieron bastones. Ante ello, los pobladores y autoridades de esta comunidad agradecieron las acciones que desde un inicio el gobernador del estado ha concretado a través del instituto para beneficiar a los sectores vulnerables, pues con este convenio se alcanzará el manejo integral de pacientes en situación de discapacidad mediante tratamientos y terapias especializados. Pues hay algunas de las imágenes de la entrega de estos bastones por allá en la comunidad de perteneciente al municipio de Nativitas. Nos pasamos ahora a la región texmeluquense y es que decomisan en Tlalancaleca pipa con combustible robado. Elementos de seguridad física de Petróleos Mexicanos Pemex decomisaron en San Matías Tlalancaleca un tractocamión marca Freightliner con placas de circulación 355AE, con razón social Alianza Mexicana Organización de Transportistas, el cual circulaba sobre la brecha San Antonio Tlaloc con 30 mil litros de combustible robado, mismo que habría sido sustraído presuntamente de ductos de Pemex. Asimismo, personal de seguridad física de la empresa petrolera y elementos de la Policía Municipal de Tlalancaleca detuvieron al sujeto que conducía el tractocamión de aproximadamente 35 años de edad, quien dijo llamarse Jacobo y originario del estado de Veracruz, por lo que en conjunto de la unidad fue puesto a disposición de la Procuraduría General de la República. En más de la información relacionada a aquella zona, dentro de lo que le hemos preparado para este día aquí en este espacio informativo, particular atropella a mujer en Texmelucan y es golpeado por tianguistas. La tarde de este martes se registró una intensa movilización por parte de paramédicos de Suma 01, Cruz Roja y policías municipales luego de recibir el reporte de una persona atropellada sobre la carretera que conecta a Texmelucan con Moyotzingo, en donde elementos de tránsito que se encontraban a unos metros del accidente lograron detener al conductor de una camioneta tipo Chevrolet color roja con placas de circulación SK90-126 del estado de Puebla. Sin embargo, comerciantes del tianguis lograron hacerse del sujeto para golpearlo, por lo que se pidió el apoyo de la policía municipal. Al rescatar al chofer, de quien se presume se encontraba en aparente estado de ebriedad, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, mientras que la mujer de nombre Margarita Rojas, de 57 años de edad, fue trasladada a un nosocomio del municipio de allá de San Martín, Texmelucan. De esta manera, nosotros continuamos con más de la información preparada para este día y en esta ocasión nos vamos de manera continua con toda la información, ahora en relación a algunos de los municipios del octavo distrito, y es que denuncian a edil de Xoxtla y familiares por golpear presuntamente a una mujer y a su familia. El edil del municipio de San Miguel Xoxtla, Miguel Ángel Hernández Ramírez, y su familia fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado por presuntamente golpear a una mujer identificada como Dulce Ponce, a su esposo y a tres de sus familiares durante el festejo patronal el pasado fin de semana. El edil fue acusado por los habitantes de apropiarse de la ley y de tener antecedentes por otros agravios, razón por la cual los pobladores piensan manifestarse el próximo 8 de octubre a las 16 horas, a las 4 de la tarde,
para solicitar su renuncia. Por su parte, Hernández Ramírez negó los hechos y señaló que las acusaciones son parte de una revancha política, asegurando que el fin de semana únicamente participó en los eventos religiosos de su municipio, por lo que no agredió a nadie, ya que se encontraba en la quema de los juegos pirotécnicos. Veremos qué es lo que sucede más adelante respecto pues a este asunto por allá generado en el municipio de San Miguel Xoxtla. Pasamos a otro de los municipios que pues forman parte de este octavo distrito con cabecera en Huejotzingo, en donde, pues bueno, le comento que redoblarán vigilancia en Chautzingo ante constantes descubrimientos de unidades robadas. El director de Seguridad Pública de San Lorenzo Chautzingo, Álvaro Rodríguez Soledad, dio a conocer que durante los recorridos de vigilancia por las juntas auxiliares han sido encontradas al menos dos motocicletas y una camioneta que fueron robadas en San Martín, Texmelucan y Huejotzingo, por lo que reconoció que el municipio sirve para que delincuentes abandonen vehículos robados y hasta personas maniatadas, pues agregó que afortunadamente fue rescatado con vida un hombre maniatado en terrenos de cultivo de la comunidad. Por otro lado, señaló que los delitos en San Lorenzo Chautzingo se han reducido, sin embargo, los vehículos robados encontrados de manera constante mantienen alerta a las autoridades, por lo que redoblarán la vigilancia en las zonas limítrofes con otros municipios. Ya para ir concluyendo, para ir finalizando con la información dentro de lo que es este espacio informativo de Noticias al Día de este miércoles ya 5 de octubre de 2016, entregan autoridades de Huejotzingo aparatos ortopédicos a personas vulnerables. En días pasados, el edil de Huejotzingo, Carlos Alberto Morales Álvarez, en conjunto de personal del Ayuntamiento y del Sistema Municipal DIF, realizó la entrega de aparatos ortopédicos y lentes a personas vulnerables del municipio. Desde los primeros días de gobierno hasta el día de hoy, seguimos con las solicitudes, o la, mejor dicho, la ventanilla en donde recibimos sus peticiones abierta desde los primeros días de nuestro gobierno hasta hoy y hasta el último día que estemos aquí sirviéndoles, para que se acerquen y para que vean que sus solicitudes no se están echando en saco roto, sino que van a ser escuchadas. Y como en este momento, si me permiten, por favor, leer el número de aparatos que se van a entregar. Gracias. Y como en este momento, aquí delante de todos ustedes, apoyando a nuestros hermanos con alguna discapacidad, se estarán entregando 16 sillas de ruedas, 10 andaderas, una silla PCA, es una silla especial, y 10 bastones. Y esta es una acción que hacemos también independientemente en alusión a las festividades de San Miguel Arcángel, las hacemos también porque hay una muy bonita tradición aquí en las festividades de que se hace la misa de enfermos en estas fechas, así es como se le denomina, y en la misa de enfermos desde el año pasado hicimos entrega de aparatos ortopédicos, pero bueno, nosotros adelantamos la entrega y esperemos que estos aparatos sean para su beneficio y puedan ser utilizados adecuadamente. Y al mismo tiempo, los invito para que si en un momento dado hay alguna de ustedes o alguno de ustedes que vaya a hacer uso de algunos de estos aparatos y porque hay una mejoría, yo espero que así sea, en todos hay una mejoría y ya no los necesiten, se los puedan dar a otra persona que los necesite. No los tengamos en nuestra casa, no los tengamos ahí guardados atrás de la puerta. Hay que darlo a alguien que lo necesite o por lo menos prestarlo. Enhorabuena y muchas felicidades. Buenas tardes. Ya para finalizar este espacio informativo, Ayuntamiento de Huejotzingo inicia segunda etapa de electrificación en Huejotzingo 2016. El día de hoy estamos acá por una buena noticia respecto a las solicitudes que hicieron en cuanto a sus electrificaciones. La buena noticia es que el día de hoy estamos dando a conocer que de esas solicitudes, que estamos hablando que son aproximadamente entre 20 y 25 solicitudes, 10 se concretaron al 100% en lo que se refiere a su documentación. En lo que se refiere a los requisitos que marca la Comisión Federal de Electricidad para que se puedan fondear.
Y en ese sentido, la buena noticia es que entre esas 10 solicitudes están las de ustedes. Se va a hacer una inversión de 601.479 pesos con 92 centavos dentro de lo que es el ramo 33 que llega a los municipios y que llega a través de dos fondos, del fondo para el fortalecimiento del Fortamun, que es el fondo de fortalecimiento municipal, y a través del FIESN, que es el fondo vinculado a la inversión social de los municipios o de infraestructura social básica. ¿Cuál es la infraestructura social básica? Pues es precisamente las electrificaciones, los drenajes, las aguas potables, algunos servicios de salud, algunos servicios educativos que están vinculados con la infraestructura social básica para los municipios. De esta manera es como hemos llegado a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día, que se transmite exclusivamente y únicamente a través de este canal Metrópoli Televisión, en el cual le damos a conocer la información más relevante generada en la región y de algunos lugares, algunas zonas, hasta donde llega la señal de esta televisora Metrópoli Televisión. Nosotros nos vamos deseándole pase una gran noche y por supuesto recordándole que nos acompañe el próximo viernes alrededor de las 9 de la noche, a través de este canal, en donde pues conocerá los sucesos más relevantes que se generen en las próximas horas. Pásale muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Eso fue todo, esto fue Noticias al Día.